¿Cuánto gastas? ¿Cultivas algo de lo que comes? Estas preguntas podrían revelar mucho de ti, de tu cultura y del mundo en el que vivimos. Estamos frente a un momento único, el primer y último eslabón de una cadena compleja y fascinante. Estas mujeres realizan un intercambio en el que comparten lo mejor de su tierra, el fruto de sus hogares, al igual que lo han hecho nuestros ancestros durante siglos. El Valle de Tehuacán Cuicatlán se encuentra en los límites de los estados de Puebla y Oaxaca. Es uno de tantos sitios en México en los que siglos de historia no han logrado terminar con las tradiciones que se heredan de padres a hijos, costumbres y formas de vida que, si bien aún peligran, también se combinan y se enfrentan con la acelerada globalización. Es que en el Valle de Tehuacán Cuicatlán viven 7 grupos indígenas o sociedades culturales: los ixcatecos, los cuicatecos, los nahuas, los popoloca, que se dividen en dos, pero bueno, son los popoloca, los chinantecos, nahuas y mazatecos. Y nosotros en los mercados pudimos registrar de 6 grupos indígenas su arribo a los mercados. Y ellos traen productos que han tenido interacción con ellos desde hace muchísimos años, que han sabido cómo utilizarlos, cómo manejarlos. Y actualmente hay un registro de más de 1.600 plantas útiles en la región, de un inventario que se tiene de la zona de casi 3.000 plantas. Bueno, los intercambios en el Valle de Tehuacán son muy antiguos, ¿no? De hecho, hay vestigios arqueológicos de algunos zapotes, algunos caracoles que no son propios de la zona, lo que ha permitido interpretar intercambios muy antiguos entre distintas regiones ecológicas, y Tehuacán no es la excepción. Sabemos de mercados que existían, el de Ajalpan es uno de ellos, que tenía presencia desde antes de la conquista, y estos sitios de intercambio han jugado un papel muy importante en la historia, porque permiten precisamente la interconexión de zonas ecológicas con productos distintos. Esos recursos, pues, son especialmente importantes desde el punto de vista económico, generan ingresos monetarios a quienes llevan esos productos, y sigue practicándose el trueque, siguen habiendo intercambios de productos por productos, ¿no? Que son la expresión de estas formas de intercambios precolombinos, ¿no? Están vivos esos procesos, ¿no? El tejido que se ha creado con la larga historia de los pobladores y sus recursos se entrelazó impulsado por su misma interacción. Generaciones y generaciones de cultivo y cosecha, de lluvia y sequía, de acierto y error, hilando el lienzo de la sabiduría popular. Esta red hoy se ve reflejada en sus hábitos de recolección, sus pequeños huertos y parcelas familiares. Pero en ningún lugar la red es más visible que en los alegres tianguis tradicionales. Decidimos hacer este trabajo porque teníamos mucho interés en ver cómo la gente que llegaba a los mercados, prácticamente era nuestro interés, manejaba los productos. Veíamos que traían muchas plantas que eran nativas, y queríamos saber cómo estaba impactando de alguna forma a las poblaciones de esas plantas. Pero después nos fuimos dando cuenta que no es solamente esta interacción de las plantas con los humanos, ¿no?, sino como en sí los mercados son sitios de articulación social, en donde confluyen muchos factores, o sea, desde la parte biológica, desde la parte económica, desde la parte social, desde la parte cultural. Como te decía, hay 7 sociedades culturales aquí en el Valle de Tehuacán, Cuicatlán, y se han delimitado alrededor de 30 asociaciones vegetales distintas. Entonces, imagínate cuando confluyen estas dos diversidades, ¿no?, la diversidad cultural y la diversidad biológica, y toda esta historia que existe de manejo que se ha visto desde los registros arqueológicos, te hace pensar hoy que hay una gran beta, ¿no?, para estudiarse. Thank you.
En Ajalpan, como en otros sitios del valle, se ha construido un edificio para albergar al mercado regional. Aquí, los cambios en la estructura no lograron que se termine con el alma del tianguis. En los márgenes del mercado aún se establecen las personas, en su mayoría campesinos, provenientes de cada rincón de la región, quienes llevan el fruto de su trabajo en canastas, costales y botes para intercambiar con otros campesinos, o bien comerciando con las amas de casa urbanas que buscan llevar alimentos frescos a sus mesas. Alimentos que solo ofrecen estas tierras, las cactáceas, como las hermosas pitayas, los botones de maguey o las flores de yuca. Bueno, el mercado aquí está distribuido en dos partes. Una que se encuentra en el centro, o sea, este edificio es el edificio que fue destinado para mercado. Una que está afuera, que se dedica al tianguis. El tianguis que siempre se ha caracterizado como un tianguis rural, en la cual existe el intercambio aún del trueque. El trueque, nos referimos al trueque cuando las gentes de la sierra hacen el intercambio del producto que traen de la sierra con el maíz, con las tortillas, con las enchiladas de esta zona. La gente es la que vive alrededor de esta ciudad, por decirlo así, Altepeji, San Sebastián, Chilac, Calipan. Son las personas que vienen a realizar sus compras y a la vez traen el maíz también de esas zonas para hacer el cambio, para llevarse aquí la manzana, el membrillo, el aguacate, el durazno. Aquí hay una fruta que se da que le llaman tepejilote. Esa fruta no se da por acá más que en la sierra. Y en otras zonas, a lo mejor como Tecitlán, como Acatlán, creo que zonas muy boscosas o de sierra. El pochote también se da acá. El pochote es de esta zona, es de zona más árida. Las cacayas pues son de maguey, unas plantas tipo maguey. Crecen y la cacaya la aprovechan cuando está tierna. Y es muy, muy consumida por la gente más humilde. Un gran porcentaje de esas plantas que son nativas son directamente colectadas del ecosistema. La gente las encuentra, las obtiene desde sus huertos familiares, desde sus sistemas agroforestales, desde parte de sus parcelas. Y nos enfocamos principalmente en aquellas que provienen del monte. Y lo que pudimos ver es que hay alrededor de 6 especies que podrían estarse sometiendo a presiones tanto de la demanda como de la oferta del mercado, ¿no? Son especies que son un poco escasas, que son temporales, solamente algunas fechas, que año con año hay menos de ese recurso y por lo tanto o tienen que caminar más o tienen que subir un poquito el costo del producto. Hemos identificado, tanto en los mercados como en los trabajos comunitarios, aquellos ecosistemas que tienen mayor presión humana, que son más vulnerables, pero no solamente ecosistemas, también grupos de recursos. Hemos encontrado algunos recursos que a nivel local han desaparecido. Por ejemplo, el laurel, por ejemplo, algunas poblaciones de agave mezcalero que, dada la intensidad de su extracción, se ha ido agotando en algunos lugares la leña. Identificar esa problemática es importante para establecer políticas de recuperación o de restauración de ecosistemas o de recursos en particular. México es un lugar privilegiado en cuanto a diversidad biológica y cultural. El Valle de Tehuacán es una muestra excepcional de la relación del hombre con el medio ambiente a través del manejo de los recursos. Es esencial cuidar el hogar de las personas y las especies que viven aquí, pues su condición es vulnerable. Ha habido tremendos cambios, puesto que esto era antes de palos, era de palos. Yo tengo ahí 58 años y cuando yo tenía 15, esto todavía era de palos. Todos palos donde ponían los manteados, era totalmente rural. Hoy ya es un edificio que ya se habla de ciudad, mas sin embargo se practica aún el trueque y el tianguis sigue existiendo.
Es primordial que conozcamos mejor sus técnicas milenarias y su comprensión de las especies del lugar. Así, la comunicación entre los científicos, la comunidad, las instituciones civiles y el gobierno será decisiva para conservar esta zona y permitir que el flujo cultural siga enseñándonos, no solo con el intercambio de productos, sino también de experiencias, conocimientos y acciones que permitan al mercado conservar su alegría. Que no se pierdan las culturas y habilidades de su gente, que si bien son antiguas, aún representan una opción para el futuro. Sí es muy importante el realizar estudios en este tipo de espacios, porque uno necesita, tienes que tener una idea de qué hay, qué es lo que existe, pero no solamente desde el punto de vista biológico, sino conocer toda la mecánica que lleva el mercado tradicional y realzar su importancia, ¿no? Además, es importantísimo saber cómo esas formas han subsistido a tantos años, ¿no? ¿Por qué han subsistido? ¿Qué los ha llevado a la gente que sigan trayendo sus recursos y sigan vendiendo? Y también pueden servirnos de alguna forma como un ejemplo que posteriormente se pueda dar de que es un tipo de economía que puede ayudarnos, o un tipo de prácticas más bien, que posiblemente puede ayudarnos a generar pautas para otro tipo de comercio más justo.